son de imperios olvidados, reflejados en los signos de la actualidad. Y mientras tanto, todo este ciclo suenan las guitarras reforzadas por las ondas de la electricidad. Carnavales celebrados son las danzas de las carnes que alimentan a Val. Y mientras tanto, todo este circo suenan las trompetas como rayos desde el cielo mortal, con los sellos quebrantados. ¿Acaso el apocalipsis acontecerá? Y mientras tanto, todo este circo a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Paz Mundial. Mi nombre es Lucas Assi y un día más estoy aquí para hacer un video, para hablar un poco de lo que viene pasando desde este nuevo año hasta acá. Voy a estar saliendo en vivo, obviamente, por la radio Despertar Mundial en este momento. Ya interrumpí la señal y estoy saliendo en vivo para todo el mundo que escuche la radio Despertar Mundial en TuneIn. O en Wix o en diferentes plataformas como Second Life, Imbu, o vaya a saber dónde más hacen que la salga la radio emitida a nuestros amigos Juan Carlos, Joel y Lilian. Gracias por todo lo que han hecho, dejarnos utilizar esta radio, que bueno, creo que conocí un solo usuario que se pasó de la radio y nos saludó por YouTube, así que tengo que decir que no son todos bots. Pero les mando un saludo a los bots queridos de la radio. Y bueno, los que en diferido vean esto en el canal Paz Mundial, que los que están en la radio, las imágenes de lo que muestre y hable van a estar en el canal Paz Mundial. Y bueno, escuchaban en el tema de introducción a Lucas y los Pastores Invisibles. Y antes de decir y de pasar a las noticias, me gustaría decir, me encantaría estar en directo también por el canal Paz Mundial, pero cuando estaba haciendo este directo antes del Boca River, donde ya venía diciendo que el fútbol está arreglado, hice bastantes videos al respecto en este canal, en el canal Lucas Assi Paz Mundial, sobre el fútbol arreglado, estaba al aire y mostrando la mano de Caniggia cuando me sacaron del aire por un error mío. Y lo raro es que la FIFA no está dando el brazo a torcer, y mucha burocracia, y me cansé y dejé que bloqueen el video a nivel mundial, porque hice otro video mostrando todo con este formato al día siguiente. Lo raro es que me sacaron del aire cuando yo ya estaba vaticinando una victoria de River por 3-2 desde semanas antes de que sea el último partido del Superclásico, y cuando estaba en el mismo Superclásico que se jugaba en España al aire mostrando mientras estaba el partido la mano de Caniggia, me sacaron del aire por un error mío, pero apelé, no me hicieron caso, tenía que volver a apelar una vez más por tercera vez, y la verdad, bueno, ya me cansé porque no tenía ganas de apelar una vez más. Y el tiempo creo que va a ser lo mismo, debería haber apelado, pero el tema es que querían borrar el video y que yo apele después. Entonces, bueno, ahora tengo el video, lo puedo bajar, pasar, lo que sea, y no lo van a borrar. El tema es que está bloqueado a nivel mundial, y hasta marzo, calculo 13, 14 de marzo, este canal no podrá hacer directos.
que es la sanción que me hicieron por sacarme del aire, y no pude apelar. Con otras cosas sí apelé, con esto la FIFA se puso estricta, podría haber esperado que borren el video y apelar, pero para qué meterme en discusiones, el fútbol está arreglado y se tienen que redimir, hay que sanear desde el deporte hasta la política, hasta la ciencia, la medicina, la educación, la vestimenta, la alimentación, la industria armamentística, la industria financiera, económica, que han perdido el equilibrio y han convertido este mundo en un cambalache donde el más apto es el que más dinero tiene y puede utilizar el cambalache a su favor. Cambalache es crear mercados no muy honestos de actividades o de cosas. Entonces, acá estamos. Lamentamos decir que hasta marzo 13 este canal no podrá ser directo. Vamos a seguir haciendo directos cada tanto en el canal secundario Humanos Libres Paz Mundial, o en el canal Paz Mundial Argentina, o cualquier otro de la red de canales de Paz Mundial de los que yo sea parte, que pueden encontrar. No soy parte del de Chile, no soy parte del de Panamá, ni del de Brasil, pero soy parte de Humanos Libres Paz Mundial, Paz Mundial Argentina, World Peace, y obviamente este canal Lucas Así Paz Mundial y este canal Paz Mundial. Y si no, me pueden escuchar también en vivo por la radio Despertar Mundial, que lo difundo un poco antes de salir ahora. Voy a cerrar esto para que no me pese tanto la computadora, y esto lo hago obviamente. Hoy voy a hablar de lo siguiente, ¿no? El título de hoy es así: en vivo, Radio Despertar Mundial, año nuevo y nada nuevo, noticias del mundo hasta el 14/1/2019. Y bueno, estas noticias las voy recopilando en la fanpage Paz Mundial de Facebook, y no toda la, acá se comparte noticia para que se hablen y para poder dilucidar entre todos qué es falso y qué es verdad, qué no y qué se puede hacer. Y bueno, lo primero que compartí, lo último que compartí, perdón, hace 39 minutos, es un video del canal John Phillips. Y si alguno está, a vos te dicen que la Tierra es plana y vienen con estos argumentos de la Tierra es plana, sabe que los argumentos que se presentan de la Tierra plana han sido todos refutados por este canal, por el canal Alerta Pastores Masones Infiltrados. Este canal, me refiero a John Phillips, el que ven en pantalla, el canal de Cristian Duarte, el canal de El Péndulo. ¿Quién más? Oscar Oscar Contreras con Curve Planes, el canal de Alberto Pleguezuelo Ginel, el canal de Dante y tantos canales más en el mundo hispano que se dedican a refutar el terraplanismo. Esperen que no quiero pasar el video y se va a escuchar mi voz y la del video y va a sonar muy mal, pero acá está el video de John Phillips y habla sobre el péndulo de Foucault. Estamos en el año nuevo y no cambia. Todavía no seguimos sin tomar una postura en la forma de la Tierra. La gente que sigue creyendo que la forma de la Tierra es otra, siguen hablando. Obviamente, cuando vos comparás todos los argumentos, todas las premisas, todos los experimentos hechos hasta el momento, los que son fáciles de desmontar y refutar son los terraplanistas, y los modelos, el modelo actual no es fácil de refutar. Si alguien quiere refutar y descubrir algo nuevo, la tiene muy difícil con tratar de cambiar a que somos un geoide como planeta y especie. Entonces, año nuevo pasó, se resolvió el problema entre los terraplanistas y los que no son terraplanistas, pudieron hacer buenos debates. En un canal cristiano empecé a ver un buen debate que estaban haciendo sobre el tema de la Tierra plana, y lo estaban haciendo vía Hangout, y me recordó el primer debate abierto que hicimos en este canal, que fue un fracaso, pero lo hicimos y fuimos el primer canal en abrir y en que todo el mundo venga y debata sobre la forma de la Tierra. El tema es que no lo utilizaron bien en su momento, cuando venía el gurú terraplanista para el mundo hispánico del señor Landucci. Pero bueno, acá está este video, que hoy no voy a dar mi opinión, solo decir todo sigue igual, año 2019, pero el terraplanismo no le queda muchísimas décadas, porque si algún día se llega a hacer que deje de ser elitista y viaje a diferentes alturas, al espacio, para comprobar la curvatura, corroborarla de una forma bien directa y no tan indirecta que tenemos que hacer para hacerlo a nivel del mar, bueno, ahí se acabará
todo esto. Lo que sigue y lo que nosotros venimos anunciando hace años, que están tratando de hacer una guerra en Venezuela. Hicimos campañas de ayudas al pueblo venezolano, al pueblo de Cagua, hicimos cosas para en Misiones hablando del tema, pero a muy pocos le importan. Lo único que se hace viral en este canal, lo último más viral que se hizo fue lo del crimen de Alcácer, personas que voy a hablar en un video al parte, pero del crimen de Alcácer que se subió a Paz Mundial y el caso Bar España, que sigue en la red, eso sí se lo pude impugnar y hacer que YouTube no baje esos videos, pero después tengo que investigar bien. Yo soy argentino y empecé a investigar lo que están poniendo y hay muchas cosas que faltan, hay muchas cosas que son incoherentes de los participantes que dice las cloacas del sistema, y por eso le cambié los títulos porque a mí no me gusta. O sea, este canal vos podés ser administrador, me mandás tu usuario de YouTube y te agrego como administrador del canal y podés subir contenido. Directos no vas a poder hacer hasta marzo, videos sí. Y las cloacas del sistema subió un video que en 6 meses tuvo 180.000 visualizaciones, que para este canal es un montón. Y bueno, entonces me tengo que hacer cargo. He recibido amenazas por esos videos, YouTube me quiso quitar uno y perdió la impugnación y perdió el caso. Entonces sigue ahí. Lo de la FIFA me llamó la atención, ¿no? Que no me dejó porque era una boludez, pero no le gustó que diga que el fútbol está arreglado, y lamentablemente es una verdad, y no tengo, no puedo hacer justicia, pero para mí el fútbol está arreglado. Ahora habría que hacer justicia y agarrar las pruebas y todo lo que ya fue quemado, cuando a Grondona le venía el juicio por los partidos arreglados y toda la corrupción que hay, justo murió y quedó todo en la nada. Pero bueno, volvamos al tema de Venezuela. Estados Unidos dice que es hora de formar un nuevo gobierno en Venezuela. Justo hace poco asumió Maduro, si quieren hacer un nuevo gobierno. O sea, no pudieron voltear a Assad y ahora van a voltear a Maduro. Ojalá que Maduro deje de ser presidente de Venezuela. Es obvio que es raro que sigan votando a Maduro con toda el hambre que creó, y debe tener las elecciones arregladas. Pero como las de Venezuela, las elecciones están arregladas, lo mismo es la de todos los países, creo, de casi todo el mundo. Y no lo puedo corroborar, pero para mí, mi opinión, y es una creencia hasta que no se puedan llevar las pruebas y demostrarle a todo el mundo que todo es un ya está corrompido y que tenemos que sanear las instituciones y buscar la redención personal en primer momento y darnos cuenta de que tenemos que empezar a hacer lo mejor que podemos a cada momento y que la oportunidad es aquí ahora y tratar de mejorar como persona si es tan difícil. Pero bueno, ese es el camino individual que llevaría a lo social a lo mejor, si todo el mundo se empieza a hacer cargo de su cuerpo y de no hacerle maldad a nadie, no querer sacarse la maldad. Lo que dije el otro día en un video que no vio casi nadie es que ya podemos lograr la paz en el mundo, tenemos la ciencia y la tecnología para lograrlo. Nos falta el entendimiento y nos faltan tantas otras cosas, pero a nivel tecnológico y científico podríamos lograr un mundo de pleno desarrollo para todos los seres vivos y que sea inclusivo para todos los seres vivos realmente, y no excluyente como lo es ahora para el que no tiene dinero. El que no tiene dinero en este mundo estorba y se tiene que ir. El que no produce se tiene que ir. Esa es la ecuación. Entonces, estamos viendo que está pasando esto en Venezuela. Este artículo entero, no sé si lo voy a leer. Estados Unidos aumentó el sábado sus críticas contra el líder de Venezuela, Nicolás Maduro, en un llamado explícito para la formación de un nuevo gobierno en el país. Son 20 países los que no aceptan a Venezuela. El resto sí, o sea, me parece esto que no le compete al señor Trump ni a ninguna otra nación arreglar los problemas de Venezuela, lo deben arreglar los mismos venezolanos. En Siria hicieron eso, ya la están reconstruyendo, intentaron solucionar los problemas con ingenierizando ataques terroristas y haciendo que opositores a Assad dejen entrar a Estados Unidos al país para que financie al ejército también liberador sirio, árabe sirio, que es el que está en contra de Bashar al-Assad, si ese es el nombre exacto, porque no lo recuerdo ahora. Pero ¿hasta cuándo vamos a seguir en esta
perdón, en esta amnesia colectiva que se produce después de los rituales de años nuevos para el mundo occidental. Y Navidad, y ahora viene el carnaval, y toda la, ¿no?, todas las cosas que festejamos, celebramos, sin saber ni el origen ni por qué, pero agachamos la cabeza y aceptamos, porque el bueno es el que obedece hoy en día. Bueno es el que obedece. Veremos qué pasa. Venimos alertando para que deje, o sea, ¿cómo ver si el mundo, si en Venezuela se hacen las cosas bien? Bueno, empezá a hacerlo en Estados Unidos y que se recuenten los votos de Trump y que se vea cómo ganó Trump, si fue legítima la victoria de Trump y de los presidentes anteriores, lo mismo en cada nación, y que cada nación sea honesta y lo muestre. Y la nación que no lo muestre, bueno, ahí se verá por qué no lo hizo. Entonces, no sé. No sé, me parece que lo del voto ya debería avanzar, por más que están buscando la tecnología electrónica, ¿no? Vidal busca cambiar las fechas de las elecciones y utilizar boleta electrónica para que no se pueda anular el voto, que ya vengo diciendo que es algo que viene pasando, y que son más fáciles de hackear y cambiar los resultados. Vidal busca cambiar de fecha las elecciones y utilizar boleta electrónica. ¿Por qué el voto tiene que ser secreto? Está bien por ahí, porque si no es secreto, influencias. Pero ¿por qué una vez después de que votaste tiene que seguir siendo secreto? La mejor forma de que evitar el voto es que cada uno se haga, después de votar, de ir y que sea en la forma tradicional, cada uno, después de que terminaron las elecciones, cada ciudadano diga por quién votó, y listo, y se acabó. Y ahí se acabó el problema, y si votó o no votó, y que muestre, y que se dé un comprobante de quién votó. Y se puede hacer, de cierta forma, podemos utilizar la tecnología, pero si digo mis ideas para utilizar la tecnología de cómo solucionar las cosas, búsquenlas en influyentes.org. Ahí digo un poco, y no todo, porque si digo todo, la gente va a pensar que, no sé, que soy el nuevo orden mundial. Porque básicamente para votar podríamos hacer reconocimiento facial, dejar después de que voté registrado visualmente por quién voté en ese lugar y auditivamente, y que te lleves una copia de eso a tu casa y la otra queda ahí, y después se pone todo ahí, pam, por quién votaste, listo, a la mierda, y se transmite, y que la gente vea, y hay una maquinita que cuente los votos. Así, muchas ideas que podríamos hacer para terminar y sanear las cosas, si es que hay que votar, o no sé, es una diferente forma que se acaben los partidos políticos, que es lo que más me gusta a mí. Los partidos políticos me parecen innecesarios, me parecen polémicos, y me parece que no es la forma de elegir representantes, que deberían ser esa forma parecida a una democracia directa. Me parece, porque es la mejor forma. Deberíamos crear un nuevo sistema entre todos, pero basta de estas personas, de los partidos políticos, de la injusticia que se hace a través del elitismo que hay para postularse, y que eso sea por sorteo. No que vos vayas a la mesita a contar votos por sorteo, no, eso no. Que todos los cargos públicos sean por sorteo, y los que se quieren anotar se anoten sin pagar un peso, porque quieren. Si quieren, se le pasa un examen físico técnico para poder ser servidor público, y después se eligen por sorteo, tienen duración de 2 años, y si no hacen lo que el pueblo deja registrado en lo que se necesita, y se tienen que ir, así de simple. Y de última lo reemplazamos por máquinas que hacen lo que el pueblo registra que se tiene que hacer, como se hace en las cooperativas, donde la gente que supuestamente está en gerencia hace los cambios que hacen los que son la mano de obra, y que todos ganan de una manera mucho más equitativa el sueldo. O sea, hay muchas cosas que podemos implementar antes que este sistema donde es una carrera por a ver quién tiene más dinero, y el elitismo es quien tiene dinero, poder y los medios de producción, y es llegar a eso, y eso es lo que conocemos. Ya está, chicos, pierdan el miedo, no hace falta más ese sistema. Pero bueno, voy a cerrar esta noticia, veremos qué pasa. Esto es del 4 de enero del 2019 en Argentina, para las elecciones al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Lo de Trump con Venezuela lo dijo el 12 de enero. ¿Qué más? Y si voy a tardar tanto, este video no se hace más, y quiero hacerlo, y después tengo que hacer actividades físicas porque me corresponde. Y bueno,
Algo que se viene compartiendo en las redes sociales es que una estrella de fútbol de la escuela secundaria que alguna vez fue uno de los atletas más solicitados en su nación fue acusado por violación. Brian Banks se llama. Vamos a buscar a Brian Banks. Acá está, Brian Banks. Brian Banks, la promesa de fútbol americano que le arruinaron. Lo acusaron falsamente de una violación. Resulta que la mujer que lo acusó de violar ahora salió a decir en las redes sociales que no fue. Y bueno, fue desestimado el caso después de que la mujer confesara en Facebook que la violación nunca ocurrió. Es que saben lo que quieren hacer, es que para la violencia de género la palabra de la mujer sea evidencia. No podemos comprobar que la palabra de la mujer tiene que ser evidencia. No puede ser evidencia. La evidencia tiene que ser las pruebas, las pericias. Y estamos viendo que está esta moda de denunciar y estamos entrando en una cacería de brujas, cuando el derecho a la inocencia es un derecho a todos, a la presunción de inocencia, hasta que se demuestre lo contrario. Pero legislando de la forma que han hecho que hoy no hay más presunción de inocencia. No hay más, no se quiere abogar más por esa presunción de inocencia. Es más, se quieren hacer leyes cada vez más preventivas. Por ejemplo, si yo ando por la calle y hago contravenciones, no voy muy rápido, pero sé que no viene nadie y no maté a nadie, me están diciendo, usted violó los códigos de velocidad, pero ¿a quién hiciste un daño y un perjuicio? La culpa es solo cuando vos matás, dañás o accionás contra alguien. El tema es, no, con eso es que, pero puede ser potencialmente un peligro. Además, hicieron muchas contravenciones y leyes que han hecho que, o sea, vos no podés usar tu criterio para cruzar una calle y te hacen perder el tiempo en semáforos. ¿Y cuántos semáforos a la madrugada que no viene nadie y vos tenés que frenar igual? Pero te toman de idiota, que vos no podés darte cuenta que alguien viene o no para usar un semáforo a horas que no se pueden. En horas picos, obviamente, es muy difícil en ciertos lugares que los semáforos no tengan tránsito, entonces frenás, está bien. Pero nos sacaron toda libertad de opción y de juicio personal. Y nos adaptaron de una forma tal. Vos no estás dañando a nadie cuando vas a 150 kilómetros por hora si no chocaste a nadie. No vas a estar dañando a nadie. Pero te van a agarrar las multas y te van a llenar de multas. Te van a hacer pagar. Lo mismo con esto. Si logran que la inocencia, la presunción de inocencia deje de tenerse en cuenta. Lo que sí se tiene que hacer es más velocidad en los procesos judiciales y más objetividad, cero corrupción y que funcione para todos, los que tienen dinero y los que no. Pero la justicia funciona para quien tiene dinero, lamentablemente. Bueno, después, ¿qué más podemos compartir? Esto no lo voy a hablar, lo compartió Jason Klusev del canal Jason y Francis Paz Mundial Guerrilleros de Liz, si se sigue llamando así el canal, y siguen con esto de Benjamin Bulford y supuestamente los dragones blancos y los que son buenos, que vienen lucrando con eso de que son buenos hace mucho tiempo y nunca cambian nada. No, a mí no me gusta, pero lo compartió, acá hay muchos administradores, no somos solo una persona. Acá dice publicado por Jason Klusev es de su canal, y bueno, esto es la fanpage de Paz Mundial. Vos podés ser moderador de la fanpage, vos podés usar este canal como yo y subir contenido. Esto no es de una sola persona. La paz no es mía, nunca fue mía, y es un pacto, y solo yo digo que deberíamos hacer un nuevo pacto donde ganemos todos. Después, ¿qué más? Esto pasó hoy, o sea, año nuevo, sí, yupi, navidad, sí, fraternidad, amor, atentado en Kabul, 90 heridos por la explosión del coche bomba en Kabul. Y en Occidente, ¿a alguien importa que pase esto? No, o sea, ahí en Afganistán viene pasando esto de los 70, 80, son unos talibanes que se jodan. Esa es la idiosincrasia en Argentina, por lo menos. Un vehículo cargado de explosivos ha detonado este lunes en las fuerzas de un complejo de alta seguridad en Kabul, en Afganistán, dejando que al menos 4 personas fallecidas y 90 heridos, por el momento. Potente coche bomba. Acá seguimos lidiando con el supuesto coche bomba de la AMIA. A mí la explosión que hizo esa camioneta, qué raro en la AMIA, pero no me voy a distraer con eso ahora. La explosión mágica, diríamos. Después, una noticia, buena noticia, no sé. Científicos hallan una droga que impide la formación de metástasis. Acá dice,
El bicarbonato de sodio y no es una droga. Aún no está corroborado que el bicarbonato evite la metástasis, pero si es lo que dicen muchos también. Se busca ahí, esto es una fake news, según lo que pudimos detectar. 2019 la gente sigue haciendo clickbait, como decía, ¿no? Hay gente que hace clickbait con lo del cáncer, hay gente que hace clickbait con la tierra plana, hay gente que hace clickbait con, el apocalipsis zombie, con las profecías, y esto es un clickbait. Lo compartieron en el canal, y bueno, esto es del 13 de diciembre del 2018, del año pasado, y hoy podemos dilucidar que es una noticia falsa. Esto que voy a mostrar ahora a continuación. A ver. Esperen que cerré sin querer esta página y ahora está cargando de vuelta, ¿no? Pero esta noticia la compartió una amiga desde Perú y me parece... Dijeron que es falso. Y investigué un poco y la verdad no... No sé, acá hay fotos. Pedí información. Quien tenga información de esto, se agradece. Porque muchos están lucrando. Siempre hay tráfico de niños, obviamente. Y bueno, esa noticia tuvo muchísima repercusión. Por eso puse la aclaración. Porque esta noticia llegó a 59 personas. No llegó a mucha gente. Esto a 200 personas. Pero... bueno, esta ya llegó a 163. No están llegando mucha gente. Lo de Brenheim Buffer, 39. Lo de Afganistán, a nadie le importa, 46. Lo del cáncer, 109 personas alcanzó, un solo comentario por el momento. Pero esto llegó a 8569 personas. Entonces, ya tengo que advertir. Se busca info, esto puede ser fake. Si tienen data para aportar, se agradece. Y bueno, Acá estamos esperando noticias. Lo único que dejaron es comentarios. Los cuerpos no sirven para la venta de órganos. Pero sí hay restaurantes que cocinan carne humana, dice. Por lo que vi, los cuerpos quedan tirados. Pero estamos buscando info para ver si esto es fake o no. Entonces, miren, escribí cuerpos para el orto, pero bueno, la velocidad que tipeo y sin ver el teclado, cuerpos quedan tirados. Y bueno, acá estoy escribiendo que estamos buscando info y evidencias para ver qué es fake y qué no. A Ingrid Neudek, que dejó un comentario. Y bueno, acá dice Luzbel Mesías. La mayor parte del tráfico de órganos mundial es judía y las víctimas son niños y niñas. Creo que debemos dejar de apuntar a etnias y culturas ya infiltradas por gente de todo el mundo con el interés de manejar, controlar el medio Mediterráneo. Y ver esto, porque lo que quieren es que nos peleemos entre todos. Y bueno, es que es un error decir judío, decir de última decisionista, decir más términos más apropiados. Es un error decir ir en contra, cargar, son todos judíos, no. Y eso que yo no tengo nada que ver
la religión judía, solo la cercanía de ser hijo de un libanés maronita, cristiano y católico, es la familia del Líbano de donde vengo, o sea, no tengo nada que ver con el judaísmo, es solo la relación entre esas religiones, pero tampoco las profeso, ni puedo ser parte de ellas. Y sigo con las noticias. Acá, hablando de esa zona, alcanzamos miles de objetivos. Israel admite su campaña de bombardeos en Siria y Líbano. Y sí, usan el cielo aéreo del Líbano, que no tiene defensa antiaérea, y de Palestina para atacar a Siria, para atacar a Irán cuando lo necesiten, para hacer en Irak maniobras. Israel está monitoreando el mar argentino, la triple frontera, mapea el sur de Argentina junto con Inglaterra, y sí, el colonialismo sigue, y bueno, Israel va a seguir creciendo como nación, así, nación ilegal, ¿no?, que es una ilícita, pero bueno, por la fuerza la crearon, y como vivimos en la paz bélica, la paz armada y la paz del imperio, que aceptamos esos pactos de la gente que habla de paz y seguridad y trae destrucción, y bueno, y se dedica a crear, y siguen creando armas, increíble. Japón planea desarrollar aviones de ataque eléctrico capaces de anular radares enemigos, y la industria armamentística tiene secuestrada el mundo, y ahora están en una guerra económica, comercial, entre Estados Unidos y el mundo, y no sé cómo va a ser el próximo panorama. Por ahí muchas naciones se le den vuelta a Estados Unidos y sea el malo de la próxima guerra. Porque miren, terror económico, embajador de Estados Unidos amenazan a empresas alemanas involucradas en Nord Stream 2 y quieren poner un arancel a los metales contra los alemanes. Después, otra noticia, ¿no? Esto de los aranceles empezó hace 2017, 2018, 2019 y sigue. Trump está bastante fuerte con esto de los aranceles. Y acá hay un misterio que tenemos que empezar a resolver. Otro tema que se viene hablando todos los años desde, no sé, mucho tiempo ya. Y están diciendo que el 2018 fue un calentamiento récord de los mares. Esta noticia llegó a 4.935 personas. Y hay mucha gente que cree que es mentira el cambio climático. El cambio climático es constante, primero. El clima siempre va cambiando. Y ahora estamos viendo que el polo magnético norte se está acelerando su desplazamiento hasta Siberia. Dicen que en otras eras la Antártida era Australia y la Antártida un continente, como, o sea, serían como hermanos, y Siberia y Canadá serían los hermanos del norte, donde va rotando los polos magnéticos de la Tierra. Eso no sé qué cambios generarán, pero en el polo norte la velocidad aumentó bastante, de 15 kilómetros por año a 30 o 40, y se dirige hasta Siberia. Los mares se están oxidando, ustedes busquen miren, hay mares que están, hay corrientes marinas que están cambiando, se están muriendo los corales. Y el humano contribuye algo minúsculo a los ciclos, sí, por ahí contribuye a adelantarlos, a veces con su comportamiento. El humano ya quiere controlar y modificar los climas, y está haciendo pruebas para eso, y siempre lo hizo, y siempre modificó la Tierra, y siempre quiso intervenir, y ahí empezamos a definir el concepto de lo artificial. Pero hay gente que todavía dice que no existe el cambio. Acá el invierno cambió hace muchísimo tiempo en Buenos Aires, Argentina. Y este verano está rarísimo, días de 24 grados. Pero el invierno, las mañanas bajo cero no existen hace mucho tiempo, décadas. Ya una década que casi no existe el bajo cero en Buenos Aires. Como todas las mañanas era habitual. Entonces, el cambio climático, el calentamiento oceánico, por ahí una mini edad de hielo que se puede aproximar después, todo puede pasar. Puede pasar, estamos en ciclos más grandes, y el clima siempre cambia. Lo que pasa es que hay gente que lucra con esos tiempos, con esos temas, y hay gente que lo sabe entender y sabe dónde poner el futuro, las poblaciones estables, y van rotando el mundo, como siempre va pasando, ¿no? Parece ser. Se va rotando donde pasan las cosas y donde se asientan la vida. Es algo que pasa. Bueno, acá cambiamos de tema. Acá volví a compartir otra información de la Tierra plana. El problema del horizonte y cómo es verdad que siempre miramos el horizonte físico
está bajo nuestra línea media de visión, el horizonte terrestre, y los terraplanistas no lo reconocen y juegan con el punto de fuga, que es el punto medio de nuestra visión, que vamos a ver el horizonte del punto de fuga y no de la Tierra, que siempre está abajo de nuestros ojos, y a medida que vamos subiendo de altitud queda más abajo de nuestros ojos, y por eso la Tierra no es plana tampoco. Pero bueno, búsquenlo, experimentenlo por su cuenta y hagan la conciencia del punto de fuga, que es, y además que tu cerebro te regula automáticamente el punto medio de tu visión, pero busca el horizonte terrestre y no el horizonte de tu punto de fuga, ni el de las nubes cuando estás muy alto, y vas a ver que el horizonte terrestre queda muy abajo. Entonces, los terraplanistas dicen, que para mí es un error, o sea, en un mundo plano también el horizonte terrestre debería quedar abajo si yo estoy arriba, pero bueno, es toda una gran confusión. La Tierra, podés ver en la esfera que está en el eclipse lunar con tus ojos. Podés ver todos los planetas del sistema solar orbitar el Sol, y algunas lunas orbitar otros planetas que son esféricos con telescopios. Podés ver barcos tapados por la curvatura, ciudades, montañas, playas, costas, edificios. Todo tapado por la curvatura y la siguen negando. La única forma en que el sol y la noche se producen como se produce el amanecer hoy en día y se produce el atardecer es con un mundo rotando y girando, porque el sol aparenta moverse 15 grados por hora desde cualquier parte del cielo. Aparenta, vos lo medís en tu casa, lo mirás 2 horas y vas a ver que en esas 2 horas de cualquier parte del mundo avanzó 15 grados en el cielo, que es lo que rota la Tierra, y todo coincide perfecto. Es muy difícil que el terraplanismo con sus argumentos actual pueda demostrar algo, pero vamos a seguir nuevamente. Esto lo compartieron desde México, desde YouTube, pero seguro fue una amiga mexicana, que es Maru, que tiene Thrifty Lights, que comparte información acá, y dice: guachimoleros quieren seguir robando gasolinas. Parece que hay un problema con las gasolinas en México, y la gente dice que roban y tomaron las... Bueno, un tema mexicano que no estoy muy al tanto, pero no sé, AMLO todavía a mí no me deposita confianza, me parece que va a traicionar a la gente, y bueno, veremos qué pasa. Por más que está haciendo algunas medidas que conforman a algunos, siempre son migajas y siguen haciendo negocios los mismos de siempre. Por eso tenemos que terminar con la democracia partidaria y pasar una democracia sin partidos políticos. Después, este es un gran video, como les digo, el 19 sigue con la pelea entre conspiranoicos y no conspiranoicos por ver quién tiene la verdad, y este es un gran video de la llegada del hombre a la luna de Cristian Duarte, y bueno, aquí podés ver cómo en realidad te mintieron los que dicen que el hombre no llegó a la luna y falsificaron noticias. Un gran video que hizo aquí Cristian Duarte de su canal, él es chileno, yo lo compartí, y bueno, no voy a hablar mucho al respecto, pero te dice por qué Kubrick no pudo haber firmado el alunizaje, ni otras obras, por dónde estaba Kubrick en ese momento, por cómo trabajaba, magistralmente presentado por Cristian Duarte. Felicitaciones para él, es otro de los que están dando en el clavo con el punto más fuerte terraplanista, que era sumarse a la conspiración de la luna, a la conspiración de que el hombre no llegó a la luna, a la que no llega al espacio, apropiársela porque no es de ellos, como se apropian todas las conspiraciones y todos los actos de corrupción, y se disfrazan y son como una secta que dividen a la gente. Eso es el terraplanismo hoy en día, y la gente se lo cree. Y vos no crees que es una secta, lo digo, me amenazaron de muerte. Acá tengo alguien que tiene un usuario que dice: locas falacias Martinazzi, porque no tienen cómo refutarme y solo hablan y me insultan como niños. A mí me parece gracioso y solo demuestran lo que son, por eso lo dejo. Y dicen, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Miren lo que es el usuario. Están obsesionados con mi persona. Hay otro que me desafió a pelear, que se llama el Negro Faluch, que en un video que hizo Alberto Pleguezuelo Ginel, está tan enojado conmigo porque no puede debatir conmigo. Los terraplanistas están enojados porque les puse el canal a disposición todos los sábados por casi 30 semanas y ninguno pudo entrar a demostrar que la Tierra es plana.
todo lo que terminaban diciendo es: yo creo que la Tierra es plana, los pocos que ingresaron y demostraron que no pueden demostrar ni explicar su modelo. Entonces se agarran de estas cosas. Yo no voy por ahí insultando a Iru Landucci, haciéndole doble nombre, no voy insultando a Oliver Ibáñez ni a nadie. Solo voy, agarro los argumentos y los analizo. Y bueno, después de 2 años de analizar el terraplanismo y que empezó como una investigación en Paz Mundial, yo, que estaba ayudando a ir a investigar, tomé otro camino. El terraplanismo es una mentira, no puede ser verdad, y le dije lo mismo que le dije el primer día: el campeón de boxeo es la metodología actual, ustedes con estas tácticas no pueden ganarle jamás, y si la Tierra es plana necesitamos nuevos argumentos, necesitamos nuevas investigaciones que demuestren que la Tierra es plana y que expliquen los fenómenos naturales del terraplanismo, cosa que los terraplanistas no pueden hacer, pero sí pueden hacer obsesionarse conmigo. Acá está mi carita, este es el usuario, mira el nombre del usuario: Locas Falacias Martinazzi Ad Hominem Refutados Reply. Ese, sin el reply, que es responder, ese es el usuario. Hice una foto, le puso en Photoshop, me agrandó los ojos. O sea, yo me río, y bueno, acá te muestro por qué esto es una secta, el terraplanismo, por qué llega a ser peligroso y violento. Y yo, son como niños, después le responderé, no le voy a responder ahora porque tengo que seguir hablando de noticias que son bastante y no quiero alargar muchísimo este video, que ya va más o menos en la radio, estoy en vivo hace 40 minutos y es bastante tiempo para lo que es YouTube y llevar la atención de la gente. Pero bueno, acá compartió nuestro amigo Vladimir Monzón de Chile: la ley solo existe para los pobres, mientras los ricos y los poderosos la desobedecen cuando quieren y lo hacen sin recibir castigo, porque no hay juez en el mundo que no pueda compararse con dinero. Marqués de Sade, esto lo venía hablando hoy, esto llegó a 928 personas. Le voy a decir gracias, Vladimir, por compartir. Lo estoy mostrando ahora en un vídeo que estoy haciendo. Minuto 42. Y bueno, acá está. Gran frase del Marqués de Sade. Totalmente de acuerdo. Después compartió a Vladimir Monzón. Esto sigue pasando hasta el día de hoy. Ayer estaba hablando con mi padre y estaban viendo la televisión de una mujer que acusaban de construir casas para la gente que ocupa terrenos. Y la mujer hacía los techos y decía: techos, llame a tal número. Y la acusaban de casillas y nunca te mostraban la parte que decía techos. La veías ahí, la sacaban rápida, porque inventan noticias, inventan documentales, inventan tantas cosas en la televisión, que es increíble cómo mienten. Mienten tanto como Macri en campaña política. Y acá está un video de La Verdad Nos Hará Libre. Yo no tengo los derechos para pasar este video, pero lo podría, a ver, lo tendría que bajar y pasarlo para que los radioescuchas nos puedan seguir en este momento este video. Así que lo voy a bajar, no sé, no hace falta, no lo voy a hacer ni lo voy a pasar porque va a alargarse este video. Lo pueden buscar, radioescuchas del canal La Verdad Nos Hará Libre, cómo nos engañan los medios de comunicación. Lo hablamos con Comunidad Iluminada en este canal, tenemos la lista de reproducción, y acá dicen cómo los medios controlan a nuestra realidad. Esta ardua tarea para controlar los medios de comunicación ha hecho que el mundo un teatro de ilusión que en lo que nada es lo que parece. Esto se ha hecho para producir los patrones que ellos han querido en la sociedad, desde patrones de comportamiento, pensamientos, opiniones, actitudes, normas sociales, todo ello para gobernar a las masas. Los medios de comunicación, está muy bueno, lo voy a pasar porque me atrapó y lo quiero escuchar. Y en la radio los dejo con música, lo vamos a escuchar solo acá los que estamos en YouTube, y en la radio van a escuchar música.
Los medios de comunicación de masas hoy en día controlan nuestra realidad a unos puntos inimaginables. Los ancianos que intentan controlarnos han logrado controlar y manipular los medios de comunicación y, en efecto, controlar la realidad que muchos consumen a día de hoy. Esta ardua tarea para controlar los medios de comunicación ha hecho del mundo un teatro de ilusión en el que nada es lo que parece. Esto se ha hecho para producir los patrones que ellos han querido en la sociedad, desde patrones de comportamiento, pensamientos, opiniones, actitudes, normas sociales, todo ello para gobernar a las masas. Los medios de comunicación son para estos psicópatas una herramienta necesaria para establecer su dictadura mundial, conocida como Nuevo Orden Mundial. En el corazón de la locura social, el consentimiento sin sentido a la autoridad y el cumplimiento automático de todas y cada una de las reglas o regulaciones gubernamentales es un esfuerzo deliberado para silenciar a la población. Se lleva a cabo en los pasillos de nuestras instituciones educativas y al llegar a casa con nosotros por la noche en nuestras pantallas de televisión. La mayoría de la población, incluso la supuesta despierta, ve la tele y se deja engañar por la ignorancia, la estupidez, la apatía crónica y la falta de curiosidad y cuestionamiento. Todo ello reforzado por el cinismo de una sociedad que solo piensa por ella misma y por su vientre bien lleno y sus cabezas inundadas de entretenimiento basura sin sentido. Otra cosa es ya cuando sus vidas o bolsillos se ven afectadas o su equipo de fútbol de turno pierde un partido. Todo es un intento de una gran manipulación de masas que llevan esta panda de psicópatas a diario, ya que recordemos que estos lunáticos consideran a la población humana como nada más que ovejas, incapaces de cuidarnos por nosotros mismos. Los seres humanos necesitan ser pastoreados, y esta idea se ha repetido hasta la saciedad en el último siglo por los voceros del Nuevo Orden Mundial, que abogan por controlar el pensamiento humano a través de sus técnicas de control mental a través de los medios de comunicación. Sabemos que el sistema educativo está diseñado para producir drones, pero el papel que desempeñan los medios de comunicación en la ingeniería de nuestra sociedad es una lucha de estos ancianos para dirigir a la humanidad hacia la entropía, la división, la conformidad y el deterioro de ella misma para implementar su ansiado gobierno mundial. Cuando las plantillas para el comportamiento social aceptable son golpeadas en nuestras cabezas por la televisión, los humanos emulan a las celebridades, a los actores, a los deportistas que salen en la pantalla. Y la publicidad es lo peor, ya que su rápido formato de generación de déficit de atención se repite una y otra vez para ser implantado en nuestro subconsciente. Combinar esto con el hecho de que estamos tecnológicamente aislados, aunque muy conectados en la sociedad actual, y como tal los medios de comunicación de masas sirven como una especie de lenguaje común que se establece una y otra vez según quieran estos psicópatas, y crean una forma de relacionarnos unos con otros y de establecer la realidad a nivel de transmisión. Y esto es lo que convierte la vida real en una idiocracia. Uno de los fundadores del Consejo de Relaciones Exteriores y el Instituto Tavistock, Walter Lippmann, desde 1900 en adelante, promocionó las ventajas de la nueva tecnología de comunicación de masas como un agente para el cambio al orden mundial único, a través de la puerta trasera de la mente, el subconsciente. Edward Bernays, padre de la publicidad subliminal, dijo lo siguiente: si entendemos el mecanismo y los motivos de la mente grupal, será posible controlar y regimentar a las masas de acuerdo con nuestra voluntad, sin que ellos lo sepan. La matriz de los consumidores controlada por las empresas, que ahora guía el desarrollo de nuestras ciudades y vidas sociales, se convirtió en un imperativo cultural con la ayuda del desarrollo científico de la comercialización de todo tipo de productos. También conocido como propaganda corporativa, fue pionero a mediados del siglo XX por el autor del libro Propaganda, Edward Bernays. Sus ideas fueron fuertemente influenciadas por el trabajo de su tío, Sigmund Freud, el llamado padre de la psicología moderna, quien desarrolló teorías que aún gobiernan mucho nuestra comprensión de la psique humana. Bernays, padre de la publicidad moderna, escribió lo siguiente: la manipulación consciente e inteligente de los hábitos organizados y las opiniones de las masas es un elemento importante en la sociedad democrática. Los que manipulan este mecanismo invisible de la sociedad constituyen un gobierno invisible que es el verdadero poder del gobierno de cada país. Somos gobernados, nuestras mentes están moldeadas, nuestros gustos son formados, nuestras ideas sugeridas en gran parte por hombres de los que nunca hemos oído hablar. En casi todos los actos de nuestra vida cotidiana, ya sea en el ámbito de la política o en los negocios, en nuestra conducta social o en nuestra vida, incluso en el pensamiento ético, estamos siendo dominados por un número relativamente pequeño de personas que comprenden los procesos mentales y los patrones sociales de las masas, y son ellos quienes conectan los cables que controlan la mente y la opinión pública. Edward Bernays sabía cómo funcionaba el inconsciente humano y cómo podría influir en otros sin que ellos lo supieran. Con gran éxito llevó a sus ideas a los medios de comunicación en forma de publicidad subliminal, a través de la percepción subliminal. Algunos ejemplos lo podemos ver ahora. En esta imagen podemos ver un anuncio con un claro mensaje subliminal sexual. Parece un anuncio inocente de un club social, pero cuando miras de cerca puedes ver todo el circo montado, con connotaciones sexuales cuidadosamente aplicadas por toda la imagen. Este tipo de mensajes ocultos son percibidos por nuestro subconsciente, y como no lo sabemos, puede hacer que nos comportemos de cierta manera sin saber el porqué. Estos mensajes subliminales ocultos son una gran influencia en el control de los pensamientos, las opiniones e incluso las actitudes de las personas que ellas mismas se dan cuenta. Mira estos anuncios de la década de los 50, cuando los médicos salían fumando cigarrillos. Alucinante, ¿verdad? Esto también pasó con el azúcar, cuando miles de médicos salían defendiendo esta peligrosa droga. La mente subconsciente, gracias al adoctrinamiento que sufrimos en las escuelas, nos hacen ver a los médicos como personas confiables. Y en estos casos, cuando los médicos apoyaban este tipo de prácticas, el subconsciente de la gente veía saludable fumar. Es como ahora con las vacunas. Es alucinante. La percepción subliminal se utiliza para influir en las masas en una amplia gama de cosas: adoctrinamiento político, educativo, científico, etc. Más de 50 años de publicidad ridícula que instruye a nuestra cultura está dando sus frutos previstos. Ha surgido una sociedad de personas con derecho, impacientes, groseras, irracionales y poco profundas. En este clima, la unidad es imposible y las masas son más impresionables que nunca. Por lo tanto, los ancianos son libres de hacer y deshacer lo que les dé la gana. Se llama programación televisiva por una razón, y es pagada por los anunciantes que trabajan con la sociedad y nos bombardean con absurdo y estupidez. Hay gente que se lo toma como entretenimiento, pero está comprobado que es un gran mecanismo de control social, que instaura en tu subconsciente a comprar cosas que no necesitas, a consumir productos llenos de químicos que son dañinos para nosotros y a comportarnos de manera inmadura e irracional. También instaura una sobresexualización de todo, a mantener falsas expectativas y a participar en una realidad fabricada que garantiza nuestra autodestrucción. Sin lugar a duda, los medios de comunicación han sido y siguen siendo a día de hoy una de las herramientas más útiles para estos psicópatas, y son una gran losa de piedra para el verdadero crecimiento y desarrollo autosuficiente humano. El resultado de
esta ardua batalla para controlar nuestra mente es básicamente lo que estamos viendo a día de hoy. Un planeta lleno de personas que no van a ninguna parte con sus vidas, mientras que las paredes de la cárcel planetaria se van haciendo cada vez más estrechas hasta restringir totalmente nuestra libertad. Lo alucinante de todo esto es que los medios de comunicación hacen pensar a sus espectadores que son empresas independientes con distintos puntos de vista, pero que en realidad casi el 97% de los medios de comunicación son controlados por una pequeña panda de psicópatas. Esto es una realidad, y significa que ellos controlan la propia opinión pública, con puntos de vista cada vez más limitados para generar consentimiento en la opinión pública. Esto pasa en todo lo que te puedas imaginar. Yo siempre pienso que cuando una persona o algo en particular, sea bueno o malo, sale en un medio de desinformación, hay que tener cuidado y cautela. Una población ignorante llena de falsos paradigmas que nos dividen no ve la solución a sus problemas y nunca cuestiona a las autoridades ni a sus gurús informativos y no entiende los derechos conquistados a lo largo de los años y por lo tanto ofrece muy poca o nula oposición a esta dictadura conocida como Nuevo Orden Mundial. Si queremos crecer como raza, debemos empezar a educarnos por nosotros mismos. Tenemos que ser capaces de aprender a discernir y reconocer cuando los medios de comunicación están tratando de manipularnos. Tal vez sería mejor boicotear este tipo de tecnología por completo. En lugar de ser indiferentes o no responder y seguir viendo la tele, tenemos que hacer algo que valga la pena. Tenemos que hacer campaña por la verdad, ya que sabemos también que gracias a estas pantallas de televisión pueden llegar a controlarnos mentalmente. Tú decides. Como siempre, agradecerte que te hayas molestado en este video programa y seguiremos indagando en la búsqueda de la verdad. Porque ya sabéis que solo la verdad nos hará libres. Un saludo, gente. Bueno, saqué al final las imágenes porque me puse a responder comentarios de que llegaban a Facebook y me olvidé, pero quedó el audio. Acá está el video, cómo los medios de comunicación controlan nuestra realidad. Y bueno, vuelvo a la radio, compañeros, ya escuchamos el audio y el video. Dice algunas cosas interesantes, otras que debemos probar, pero bueno, es del canal La Verdad Nos Hará Libres. Pueden darle a la campanita, suscribirse y... La verdad que sí, los medios de comunicación, como decía, inventan problemas, buscan hacer lobby en la televisión argentina. El lobby es a favor del pañuelo verde y está más que claro, es desigual la situación. Y así en tantos otros temas que hacen lobby y cómo callan las protestas, el antorchazo lo callaron casi todos los canales más grandes que se hizo el otro día, la pobreza la tapan, los políticos pagan millones de pesos a los periodistas para que no hablen mal de ellos y les pagan si quieren que hablen bien otros tantos, y así sucesivamente está todo comprado y totalmente manipulado y asqueroso lo que pasa a nivel político, a nivel periodístico, a nivel entretenimiento, moda, revistas, los valores que difunden a la sociedad, y después buscan que terminen las violaciones y la violencia. Pongámonos de acuerdo, hagamos campañas al unísono, dejen de desensibilizar a la población, dejen de meterle ideas extrañas en la cabeza, utilicemos la objetividad, el método científico, la filosofía, para llegar a una nueva era, donde el humano razona por sí mismo, donde el humano piensa, donde el humano puede corroborar las cosas por sí mismo y se puede desarrollar en plenitud. Pero bueno, son solo pensamientos, semillas que tiro por ahí, como diría Bill Hicks. Y bueno, vamos a pasar a qué más. Esto es lo de las violaciones que pasó justamente con una estrella de fútbol. Recién tiene 204 personas alcanzadas, 10 comentarios, y de eso se trata todo esto, ¿no? Seguir haciendo diálogo y comunicando las cosas. Esperen que me fui de la página, grave error. Y bueno, esperen que una chica me agregó al Facebook, me dijo que fue un error, que me conoce de un grupo y también estuve contestando mientras escuchábamos el video. Y le dije ok, y se metieron en su Facebook y la saqué de amigos porque si no me mandó el request, ¿para qué la voy a tener de amigo? ¿Qué más? Vamos a seguir con las noticias. Que tengo hasta el día de la fecha, son bastantes en realidad, porque hace mucho que no hago videos sobre esto y ya hablamos muchísimos temas. Miren todas las noticias que ya pasé del día de hoy, ya vengo hablando hace 53 minutos. Y bueno, estábamos por acá, esto lo había compartido Vladimir Monzón. Acá hay, esto es viejo, no es tan... Esto lo compartí, no lo voy a hablar porque sigue, ¿no?, la discusión entre aborto y no aborto. Bueno. Ya sabemos, ¿no? El aborto debería estar garantido para las violaciones, para las malformaciones en Argentina y para el riesgo de vida de la madre y de su salud mental y psicológica. Y
y quieren aborto legal y gratuito por cualquier situación en un capricho. Esto es del 1 de agosto del 2018, pero habla que la Fundación Rockefeller está detrás de la campaña del aborto y tantas otras como Planned Parenthood y demás, que quieren seguir haciendo un negocio de la muerte de la vida, y le llaman interrumpir. Cuando vos interrumpís algo, le das la posibilidad luego de continuar, pero estás matando a un ADN único, a una forma de expresión única. Y obviamente que viene en un mundo donde tus padres ya no te quieren, tienen una opción, es un bajón, pero bueno, todo el amor, todo lo cura si a esos niños se adoptaran con amor y verdad, los educaran, amor, verdad, listo, amor, sinceridad, verdad. Eso es lo que necesita atención, un niño por parte de un adulto, una niña por parte de otro adulto o adulta, o como quieren llamarlo en esta era donde ya, si haces economía del lenguaje, porque así se hizo el lenguaje, eso es un primitivo, y bueno, y la gente se ofende por el simple hecho de hacer economía del lenguaje. La Fundación Rockefeller está detrás de la campaña del aborto. Esto lo habla una doctora, muestra los números, está muy bueno este video de La Conclusión TV, se los recomiendo para que vean los verdaderos datos y cómo aumenta una vez que se legaliza el aborto. Después, una noticia que algo que sí va a cambiar, parece ser que Europa le pone un plazo hasta el 2022 a los envases de plástico, ya saben la situación de los océanos y de lo que tarda en degradarse el plástico actual, y ya hay nuevas fórmulas para hacer plástico de algas que son biodegradables y otros materiales, entonces hay que hacer un cambio de modelo de producción y en ese aspecto, y bueno, la Unión Europea pone fecha límite para el uso de plásticos descartables. Los países de la Unión Europea tienen hasta el año 2021 para eliminarlos. El acuerdo alcanzó en el marco de luchar contra la contaminación marina. La plaga de plásticos que inunda los océanos es uno de los grandes retos ambientales del siglo XXI. Para llevar adelante esta lucha, la Unión Europea anunció que no permitirá la venta de hisopos, sorbetes y cubiertos de plásticos, entre otros productos de un solo uso. Pagarán más, estarán a un buen precio. Veremos qué pasa. Hacerse tu propio hisopo descartable en Europa. Otra buena noticia: cancelada la feria taurina en Medellín y por fin dejan a los toritos en paz ahí. Y alguien dijo, qué buena noticia, casi llegó a 1000 personas esta noticia, felicitaciones por Medellín, algo que cambia. Pero otra cosa que no cambia, el espionaje de Israel opera en todo el mundo y con nuevas empresas pantallas. Sabemos que Israel es un estado invasor, es un estado que sí, que quiere hacer como un imperio del mundo de los elegidos para tener el mundo a su disposición, porque ellos son los elegidos y el resto del mundo acepta que tengan la creencia de que un mito le permita crear una nación a costa de la vida de miles y miles de personas que ya ha pasado del conflicto en Palestina y la Segunda Guerra Mundial y todo lo que está pasando. Pero en Israel existe un número de creciente y alarmante de empresas de seguridad que operan en el resto del mundo. La existencia de una de ellas, Candiru, ha trascendido una artículo apareció en el diario Haaretz. Lo que se sabe es que ellas es muy pocas, aunque algunas han estado implicadas en escándalos en el extranjero, como el caso de Black Cube, sin que los gobiernos occidentales hayan adoptado medidas para alimentar la misteriosa naturaleza de sus operaciones. Se está tercerizando los servicios de inteligencia, tercerizando los servicios de guerra, tercerizando el espacio. La industria a ese nivel son despiadadas y van a usar la información para lo que ellos quieran, y si les das la bienvenida a estas empresas de seguridad, al piste. Y la Mossad es una de las servicios de inteligencia más importantes del mundo, entonces imagínense Israel cómo puede aprovechar todo esto con el asesoramiento que tuvieron de Estados Unidos e Inglaterra para todo esto. Increíble que siga pasando esto, pero bueno, en el ambiente privado de la milicia tenemos Black Waters, que sacan a los operarios, a las tropas norteamericanas, para reemplazar luego con Black Waters en Medio Oriente. Seguro va a empezar a darse más así. Ya vemos que los mercenarios operan como terroristas, y el negocio, el cambalache de todo, ha sacado un equilibrio y no encontramos el buen camino. Dice Macri, dice que no entiende las críticas por sus vacaciones el 9 de enero. Macri, vivís de vacaciones. Ya te dije, Durán Barba, sé que Macri se redima, se entregue, que ponga todos sus bienes a disposición de la justicia, del pueblo, que acepte la culpa de su familia, que se redima, y que después de que cumpla todo eso, se anote cuando haya una democracia directa y que le toque alguna vez ser servidor público de ese sistema, si quiere. Si es que todos los chanchullos que está metido le permitirían la libertad para ese entonces. Pero bueno, Macri
por lo menos empezá a redimirte. Durán Barba, decirle a quien venga que saque el IVA a la alimentación, que saque el IVA a la energía, que saque el IVA al transporte público, a la vestimenta para las escuelas, para los niños, para los jubilados, a los medicamentos, a los jubilados que le saque el IVA en todas las transacciones de su vida como recompensa a ser jubilado, aumentar la economía, aumentarse el consumo. Podés crear muchos trabajos en Argentina, es mentira, o oficios, ocupaciones que no, y ustedes lo único que hicieron es robar, saquear, maltratar y empobrecer a la Argentina vendiéndonos espejitos de colores. Y sigue todo igual, y esta gente va a querer ser reelecta y va a querer manipular el sistema electoral para ser reelecto, como hacen todos. Y mientras en Argentina van a aumentar el transporte y los peajes, como quedaron los valores. Esto lo publica Marcelo Bonelli, un periodista argentino que estuvo en medios de televisión masivo. Y bueno, acá está. Las subas en la región, el mínimo de colectivo pasa a ser 15 pesos, que no equivale ni a 50 centavos de dólar, pero para el argentino es mucho. Si lo vemos a precios internacionales, te van a decir: Lucas, ¿qué decís? Es una ganga. Pero no estamos en precios internacionales, nuestra moneda es el dólar y nuestro trabajo por hora te da otra relación que en Estados Unidos, entonces no es comparable. Y es un abuso mientras suben este tipo de servicios que deberían ser gratuitos y de la mejor calidad, porque el argentino paga 136% anual de impuesto en tasas, pagamos más impuestos de lo que trabajamos, es ridículo. No sé cómo vivimos con eso de pagar tantos impuestos, que no se vive así. Todo por izquierda, por eso hacemos todo por izquierda y todo en negro los argentinos, porque si no, no llegás a fin de mes. Tienes que pagar todos los impuestos, hasta los famosos se están colgando de la luz porque no pueden pagar lo que le viene de luz. Y bueno, suben, mientras le sacan impuestos a los autos de lujos, a la gente le suben. Pues violencia es una sola, esto lo comparto para demostrar que la violencia está en la mujer, en el hombre, en el niño, en todo está la violencia. Entonces, por eso es importante que cada uno de nosotros, independientemente de nuestra orientación sexual, género o religión, tratemos de hacer lo mejor con nosotros mismos, empezar el camino a la redención. El mundo ya estaría mejor. Y una mujer grabó una brutal golpiza que le dio a sus hijos de 3 años, pareciera ser porque el padre tenía problemas con la madre y para vengarse del padre hizo eso y lo filmó. Después, en Bernal, permiten que violaran a su hija para no pagar el alquiler. Padre y madre, hombre y mujer, haciendo un delito. Violencia es una sola. Es una sola. Y miren, esto es viejo, no es de hasta la fecha, pero compartimos nuevamente para que no se olviden el lobby y verde donde reciben sus líderes el adoctrinamiento. Una vez más, a esta gente habría que cantarle un tema, miren, solo voy a cantar la primera parte para que vean mi opinión del verde. Verde es el color de la fertilidad, ustedes lo utilizan para matar. La vida es una sola para todos. Me confundí la letra, pero dije que iba a cantar la primera parte y no el estribillo, así que se van, hasta ahí llegó, pero se va la guitarra, perdón. Ustedes, ahí, masones que le imparte cultura abortista, ocultista, con el tratajo de Baphomet, a la líder feminista en Argentina. Miren, líder feminista en eventos masónicos, esto empezó a circular en noviembre del 2018. ¿Cuánto cobra? No sé cuánto cobrará, no sé, creo que pagan para ser masones. Cobran con los puestos de trabajo que le dan. Acá estuvo lo del antorchazo, que lo estuvimos cubriendo, lo subimos a este canal, a nadie le importó venir y hacer un tarifazo online, y lo tendría que impulsar todos los días, venía a decir, después por ahí lo haga en Paz Mundial Argentina, porque tenemos que decirle no al tarifazo. Venía a decirle no al tarifazo, no a los aumentos, no a la precarización laboral, no a la corrupción, sí a la justicia, sí a la libertad, sí a la educación, sí a la paz, sí al amor, sí a la equidad, sí al equilibrio, sí a los buenos valores, sí a la ética. Todo eso podés venir a expresarte en estos canales que últimamente me estoy tomando un tiempito, pero casi todos los días estamos desde hace 6 años hablando, abriendo puntos de
de expresión para que nos expresemos y acompañemos a todos los que estamos con el malestar social. Y acá no veo muchas banderas, esto es el pueblo que salió a hacer el antorchazo. Así que buenísimo tenerlo registrado. ¿Qué más? El Pentágono no está listo para una guerra con Rusia o China, dice no estarlo aún. Rusia y China se unen con la India y Estados Unidos no tiene chance, y las armas que han desarrollado últimamente han puesto en duda la fuerza norteamericana, y veremos qué pasa. ¿Qué más? No alimentes al sistema. Unión, acción y abstención. Esto lo compartí de un muro de ahí en español, que está cansado de votar. Allá no es obligatorio, acá sí, pero sabemos que el sistema partidista es un error. Esto es lo que pasó en Siria desde que empezó todo esto. Siria, de esta forma es como la democracia de los Estados Unidos dejó este país: 500.000 muertos, un país destrozado que calculan que tardará 30 años en recuperarse. Miren esto, Ivanka Trump, nueva presidenta de Banco Mundial. Justo, ¿no? La banca Trump, porque decir que va con B corta, pero yo, hay banca. No, esa desprogramación lingüística graciosa que no es empírica ni es correcta, pero bueno, Ivanka Trump, la banca del Trump, que en irlandés o escocés, no me acuerdo, que es como echarse un sorete, la banca del sorete, así va a dejar la banca. Sí, nueva presidenta de Banco Mundial, no dudo que esto pase, pero si llega a pasar, agárrense de las manos. Esto me dijeron que puede ser fake, lo compartió Carrie. Más falso, le pedí datos a ver si me podía... Me dicen, jajaja, tenés un tiste muy socialista, ¿no? Solo te pedí datos, no somos socialistas ni capitalistas. Te recomiendo que leas la desk de esta página, así ves de qué va todo aquí. Vamos a seguir. Murió por destrucción Néstor, desnutrición Néstor, un niño del Chaco. Esto en Argentina, esto pasó el 11 de enero. Desnutrición en Argentina, un país que produciría comida casi para la mitad del mundo si quisiera. Y en nuestras tierras se muere gente de desnutrición, niños, niñas. Pero a nadie le importa. Advertencia, Estados Unidos, ministro de defensa chino, marca la línea roja por lo que está haciendo Estados Unidos en China. Que está armando a Japón, sus islas, mandando buques de guerra, y bueno, veremos qué pasa si apoya a Taiwán para que se independice y China no, conflicto a la vista. Abortistas presionan la salida del secretario de salud que convocó médicos pro vida. El lobby abortista, el pañuelo verde, va a tener mucha fuerza de acá a 5 años, seguramente aprueben el aborto, de seguir todo así en Argentina, ojalá no, pero estamos complicados. Y Macri gastó 2.250 de millones de pesos en publicidad solo en el 2018. Quieren ser reelecto. Increíble. Miren, los privilegios de género. En la policía, si vos querés ser trans, podés acceder a tratamientos hormonales gratis. En la policía, que tenés que pagar las balas, pagar el chaleco antibala, limpieza de tu traje, el llamado a la comisaría para pedir refuerzos, que te pagan 2 pesos con 50, y que encima no sé si tenés algún tipo de afección médica, tenés que pagar por todo. Si querés ser trans, los privilegios de los géneros podés acceder, creo que gratuitamente. Y acá pongo, esto es solo para demostrar que la violencia es solo una. También los hombres matan infantes. 57 víctimas a manos de sus madres en 2018. ¿Eh? No, que la mujer también abusa de sus niños. ¿Eh? También, el hombre también. La violencia es una sola. Por eso tenemos que dejar la división. En Argentina, año nuevo, más locales cerrados. Eso cambió. Crisis. Aumentó 50% la cantidad de locales vacíos en la ciudad de Buenos Aires. 57% de los locales, la peatonal turística está en recesión. Si ahora te podés comprar cosas de cualquier parte del mundo más barata que lo que conseguís acá, olvídate, están matando el comercio, la globalización es así. Instalan cámaras en vigilancia con reconocimiento facial en las calles de Moscú.
Después van a ver por tus rasgos si podés ser un criminal y te van a terminar arrestando. Y ahí se va a terminar toda la presunción de inocencia, porque planean con la Big Data y toda esta tecnología hacer anticipación de crímenes y tener toda tu historial más fácil al acceso de todos. Es lamentable. Después, miren lo que pasa cuando vos sos un periodista que arriesga la vida. Arrestado por fotografiar los basureros de Vaca Muerta, este lugar donde extraen petróleo con fracking, y fueron a mostrar los desechos. Alguien se metió preso. Stefan Borgart estaba fotografiando los vertederos de la explotación y por eso lo metieron preso. Miren esto, esto es el perito informático más respetado del país, denuncia que Cambiemos prepara un fraude en las elecciones. Esto es desde el 9/1/2019, elecciones que hay en la Argentina, ante la divulgación en las últimas horas de la voluntad de gobierno de Alianza Neoliberal Conservadora. Cambiemos hace de desaparecer el engorroso pero fiable sistema de telegramas de mesa que se viene utilizando con éxito en las elecciones argentinas hace muchas décadas. Ariel Garbaz, el perito informático más reconocido del país, alertó sobre la intención oculta del gobierno de realizar fraude. Menem hizo lo mismo, fraude en las segundas con el camioncito, tenía los correos para él. ¿Qué más podemos ver? Voy a sacarlo de la tema plana. ¿Qué otras cosas pasó que pueden ser buenos? Bueno, estas son buenas noticias, como, no sé, alimentos ricos en moléculas, en estas moléculas pueden alargar la vida. Intento buscar buenas noticias cada tanto. Esto es del portal buenas.com.ar y dice: alimentos ricos en esta molécula pueden alargar la vida. Científicos hallaron que la espermidina tiene un efecto anti-envejecimiento. Y bueno, y garbanzos, ¿qué más tiene? Brócoli, coliflor, abejas, garbanzos, cereales integrales, manzanas, lechugas, champiñones, frutos secos, papas, soja y quesos maduros. Después, Noruega se convierte en el primer país en el mundo en prohibir la deforestación. Bien por Noruega. ¿Qué más? En la era del ruido, los beneficios del silencio. El silencio es bueno, la meditación para calmar el estrés, para que tu cuerpo se regenere de afecciones, para tu sistema inmunológico se fortalezca. Después, esta abuelita ya tejió más de 400 abrigos para perritos abandonados. Perfecto, y creo que reutiliza materiales que encuentra en la calle, la abuelita. Un estudio revela que los árboles tienen latidos similares a los del corazón. Es una buena noticia si te interesa saber de biología, botánica. Esto lo podés encontrar todo en buenas.com.ar y leer los comentarios si te interesan. Yo ya quiero ir acelerando, recién vamos por el 12 de enero, dos días hicimos de atrás para adelante hasta llegar a más para atrás. Tecnología de bajo coste y respetuosa con el medio ambiente para depurar aguas. Es como digo, ya tenemos la ciencia y el conocimiento para lograr un mundo en paz. Pero el comercio nos lo impide constantemente. Los responsables del proyecto financiado por fondos europeos REMEMB han diseñado y validado un biorecolector de membrana innovadora que sirve cerámicas creadas a partir de materiales reciclados, las que pueden permitir aliviar el estrés hídrico que podría afectar, según cálculos de Naciones Unidas, a 2/3 de la población mundial en 2025. La presión sobre la cantidad y calidad de los recursos hídricos disponibles en una región podría perjudicar varias facetas de las víctimas de la vida moderna, como la fabricación de bienes que precisan mucha agua para su producción, por ejemplo automóviles, ropa. También podría aumentar la morbilidad, las hambrunas y el déficit energético. El agua es vital para el planeta. No se va a acabar, pero sí se va a contaminar, se va a transformar y se puede llegar a cambiar, formar agua en lugares de agua dulce que aparezcan nuevos y que se cambien los viejos. Todo puede ser, ¿eh? El agua se transforma todo el tiempo a través de la lluvia, pero si la cagamos puede ser que el agua tarde muchísimo en purificarse y que lugares se consuman reservas de agua que tarden mucho en volver a crecer. Más lo que nombra este. Bueno, veremos
el tema de la ONU, que la ONU quiere controlar todos los recursos del mundo para distribuirlos ellos, y eso sería peligroso porque sería muy autoritario, y nos exponemos a que un organismo controle todos los recursos, va a ser complicado. Después, innovación, bacterias que ayudan a reciclar. Si liberamos la ciencia, realmente ya estaríamos casi en un mundo paz, en pacífico. Pero por ahí, crear misiles tiene más presupuesto que este tipo de iniciativas científicas. Un equipo de científicos está empleando bacterias para descomponer plásticos y así reducir su impacto. Y esto es del 2016. Así que, como es viejo, habría que buscar cosas más nuevas y lo voy a saltear. Esto ya lo leí. Este sábado siguieron los chalecos amarillos, que siguen protestando, pero ya no lograron más que paren la iniciativa de la nafta por un tiempo, que aumenten el sueldo mínimo. Macron sigue y están movilizando cada vez más personas. 80.000 personas creo que se movilizaron con los chalecos amarillos este último fin de semana. Hubo pelea, protestas, y bueno, sigue la lucha de clases, más o menos, por así decirlo, vigente en todo el mundo. Francia paga muchísimos impuestos también, y la gente no quiere que le aumente la nafta, y quieren que se vaya Macron, quieren que no se firme el pacto de inmigración con la ONU y tantas cosas que llevan a estos chalecos amarillas. En Argentina, en los últimos 3 años los bancos ganaron 300.000 millones de pesos y cerraron miles de pymes. Sabemos, Macri está haciendo negocios con la industria financiera, es obvio. Después, el ministro de Defensa utilizó fondos para hacer más de 30 operativos militares con fuerzas extranjeras. Veremos qué pasa, no voy a comentar mucho de eso. Malasia, veta entrada de atletas israelíes por apoyo a Palestina. Muy bien por Malasia ahí, y ojalá más países. Argentina es totalmente israelí, son aliados y jamás. Lo último que hicimos, igual, porque fue lo de la selección argentina, que ya era mucho la presión social para que no se juegue en Palestina, y no, decidieron no hacerlo porque no querían ser estigmatizado Messi y sus compañeros por jugar en Jerusalén, ¿no? Encima. Y bueno, Malasia se sumó a esto y acá dejaron Palestina libre, mañana libre. Tomorrow will be free, ojalá sea así. ¿Qué más compartimos? Bueno, Chipoletti, bienvenido a Vaca Muerta. Fracking en las charcas y alien con el agua contaminada. Chau fruticultura, los productores quemando sus buses. Muy triste, los chacareros sentados en grupos o parados desolando sin gritos ni pancartas. Ya me han advertido gente que vive en Mendoza de lo que están haciendo con el fracking ahí. Como una ciudad que tiene un manantial que representa el vino, el agua, lo que están, hermosas cantidad y variación de plantaciones, bosques, todo lo que hay en Mendoza se pone en peligro por el fracking. Una vergüenza argentina una vez más. Sigamos, a ver si encuentro cómo cerrar esto, que no me aparece la X. Cómo se tilda a veces el Facebook y todas las cosas. Se tildó mal esto. Ahí está, ahí salí. Bien, perfecto. Se tildó esto acá, no me deja bajar. Como se tilda a veces Facebook, es increíble. Bueno,
ya creo que van bastantes noticias por hoy. Creo que me atrasé mucho, dejé muchas noticias sin comentar, sin dar una opinión, sin subir y opinar en pos de un mundo mejor, ¿no? Tratar de opinar en pos de un mundo mejor. Yo no te puedo decir cómo vamos a lograr la paz ni hacerla sola, depende de cada uno de nosotros y nada más. De hacer lo mejor que podemos y de intentar mejorar como personas. Estar cada vez más cerca de un camino en el que no jodamos al prójimo y seamos también felices, nos podamos desarrollar. Pero bueno, ya vamos llegando, hay muchas noticias, ya voy bastante tiempo hablando, estoy un poco cansado, se me cansa la voz, pero bueno, vamos acá con las noticias, ya estamos llegando a donde estábamos, disculpen el error. ¿Cuántas noticias hablé hoy? Un montón. La estoy recorriendo ahora y digo, wow, son varias. Estábamos por acá, Llano de Vaca Muerta. Acá estaban las elecciones, ya estamos llegando. Las noticias positivas. Así ya leo muchas y me pongo al día y después puedo seguir porque hace bastante que no leo noticias. Y bueno, cuántas que leí, cuántas cosas que pasan en el mundo. Cuántas serán hechas para fabricar una realidad y someterte a un pensamiento. Cuántas son verdad, depende de todos nosotros. Y esto lo de Vaca Muerta es triste, también dependen. Es tan triste como lo de Yemen. 100.000 niños murieron de hambre solo en 2018. ¿Dónde estarán todos los que se indignan por todo? Lo de Yemen, la guerra con las naciones de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes y Estados Unidos contra los yemeníes, los hautíes, increíble. Después, memes, y que dicen acá como la esposa de un periodista recibió un puesto, pegó un aburito en el Estado y la mantenemos nosotros, y justo es auditora, ¿no? El periodista fue designada en el cargo de la unidad de auditoría interna. Compran los auditores internos para que la corrupción no salte. Y en Clarín, por ejemplo, cuando fue lo de las marchas, dicen marcha de las antorchas kirchneristas, piqueteros y gremialistas. Ignoran al pueblo. Marcharon contra la suba de tarifas. Tendencioso totalmente. Ofensiva inminente, turca envía más tropas a la frontera con Siria. Y lo que advirtió Estados Unidos es que si Turquía ataca a los kurdos, va a ser una lluvia de sanciones para Turquía que los va a poner en una mala situación económica. Todo un bardo lo que está pasando en Medio Oriente. ¿Por qué no logramos parar la demencia, la masacre en el mundo? ¿Cuándo lo vamos a lograr? ¿Cuándo vamos a entender que depende de todos? Pero bueno, pasamos con una noticia muy graciosa de los terraplanistas que quieren ir en un crucero para llegar al muro de hielo al fin del mundo, y lo más gracioso es que van a utilizar sistemas de navegación y tecnología basadas en un mundo esférico. Y bueno, llegarán a la Antártida y dirán, encontramos la Antártida. Van a llegar a la Antártida y nada más. Si llegan, yo no me iría con terraplanistas a ningún lado, porque sabemos que todos sus proyectos terminan mal, son un fiasco y generalmente arriesgarían la vida. No me iría con, a no ser que sea Alexio Belov, que es que me lleve, no voy ni en pedo con terraplanistas. Si capitán es terraplanista y si los que tripulan son terraplanistas, que lo dudo. Seguro van a contratar a personas que saben que el mundo es un geoide, que se saben manejar en mapas y con tecnología de un mundo proyectado en un plano, una geoide proyectada en un plano para navegar, o herramientas basadas en satélites para llegar a destinos. Pero no, ellos dicen que la Tierra es plana. No tienen argumento alguno, pero bueno, va, el que es terraplanista y quiera ir, anótese, tenga cuidado por su vida. Acá compartió Maru desde México. Obrador rebasó a Calderón y Peña en su primer mes, según Inegi. No me voy a meter en lo de México a opinar porque mucho no conozco. Venezuela denuncia acto terrorista contra depósitos de medicina. Esto
fue denunciado en Venezuela, que fueron y saquearon, rompieron, robaron, vaya a saber. En los galpones del Instituto Venezolano de Seguros Sociales fueron incendiados este jueves cuando se celebró el juramento del presidente Nicolás Maduro, que él hizo un atentado para que el pueblo que le da medicina no tenga. Te tenés que anotar y sacar el carnet y esperar, no tenés medicina libre, pero te dan migajas. Esto lo comenté y hice un video que ya tiene casi 800 visitas, explosiones sobre Damasco tras el derribo de los blancos hostiles. Búsquenlo en el canal Paz Mundial, acá di la opinión sobre eso y creo que fue la última noticia que comenté en el canal, por eso voy a ir terminando ya esta emisión, ya que pueden ver ese video aquí mismo, en videos subidos. No entiendo por qué no está al principio. Acá está. Es este video. Subí. Israel ataca fallidamente a Damasco desde Palestina. 4 minutos 16. Leí el artículo, di una pequeña opinión. Y después subí mensaje a los servidores públicos, a la humanidad. Puede lograr la paz. Haz el tuyo. Haz tu mensaje. 67 visitas. A nadie le importó esto. No, que podemos lograr la paz en el mundo, a nadie le importa, y solo la humanidad que se ponga eso como objetivo lo va a lograr. Será esta, dependemos de un milagro, que vos te sientas el elegido, que él se sienta el elegido, que yo me sienta el elegido, que todos seamos los elegidos, todos, para lograr un mundo en paz, con un nuevo pacto donde se termina la paz bélica y la paz del imperio y empieza el pacto donde todos vivimos en equidad, armonía, desarrollo, plenitud, bondad, amor. Se podría hacer, se podría, pero no es la prioridad de esta humanidad, que solo tiene como prioridad el negocio, y el negocio nos tiene secuestrados en muchos ámbitos que deberían ser no tener la carga de tener que lucrar con todo, no tener esa carga. Pero bueno, allá nosotros, paguemos las deudas, paguemos a nuestros deudores que hacen armas y generan guerras y crean naciones para que le den el poder a un ente central como las Naciones Unidas y que entremos en una nueva era totalitaria donde la opinión va a ser, las opiniones diferentes van a ser muy difícil, ir en contra de lo establecido más que ahora y denunciar la injusticia mucho más difícil que ahora. Entonces, ojalá esta humanidad se redima, haga el milagro. Las probabilidades son pocas, pero lo triste es que tenemos toda la ciencia para lograr casi un paraíso terrenal y lo dejamos pasar por nuestra codicia. Nos vemos en próximos videos. Los dejo con el tema de Lucas y los Pastores Invisibles, Dragón Rojo, y hasta la próxima. Serán templos chinos, las nuevas iglesias, el sol valió este, el imperio valió oriente, como el dragón rojo. Fauces que cosechan las penas.
las nuevas tendencias. Todo lo que acontece son cuentos chinos, de guiones proviene, como el dragón. Las fauces que cosechan las penas.